participar en todos los gritos que tenemos en todo a lo largo y ancho del estado. Y aquí en Xalapa ya tenemos todo también, las vías, las rutas alternas. El cierre se va a realizar a partir del día 14 a las 18 horas, se va a cerrar la calle de Enríquez para tener todo preparado. Y a partir del día 14, el día ya 15, vamos a cerrar a partir de las 16 horas, va a quedar cerrado también Zaragoza al paso de los vehículos. Ya tenemos las vías alternas, ya están siendo publicadas a través de los medios y a través del RTV. ¿Se va a suspender el programa de kilometría? Es probable que sí. Digo, hay que tomar en cuenta que no podemos subirnos a una unidad después de haber consumido alcohol, y eso es algo que es conciencia de que debe tener el conductor que va a hacer, pero pues definitivamente así como tal un operativo no vamos a implementar, pero en el caso de un accidente pues sí se haría responsable la persona que tiene un accidente en alguna etapa de intoxicación etílica. Oiga, ¿va a haber algún tipo de retenes también cerca del centro? No va a haber ningún retén. Toda la gente puede ir con mucha tranquilidad, está todo preparado para que se vayan a divertir. El señor gobernador ya tiene todo listo, el secretario de Seguridad Pública se va a encargar de cuidar a todos los ciudadanos que acudan con toda la tranquilidad, con toda la libertad, podrán accesar a divertirse y a ver el grito que va a dar el señor gobernador. Decía usted que son 600 en todo el estado. Así es. En el caso de Xalapa, por ejemplo, ¿cuántos elementos? Tenemos 60 elementos, 65 elementos que van a estar participando en todo el operativo. Director, ¿cómo van en el tema de depuración en la corporación sobre actos de corrupción? Seguimos, esto es algo que es constante. Desde que tomamos posesión, o sea, desde el mes de diciembre hasta la fecha, llevamos 108 elementos que han causado baja por diferentes motivos. Y pues seguimos en la depuración. Hay que tener en cuenta que esto no termina, esto tenemos que seguir trabajando, pedirle un apoyo a la ciudadanía, necesitamos seguir trabajando para que esto se vaya solucionando y que tengamos el servicio de tránsito que realmente la ciudadanía necesita. Director, en ese sentido,